Bueno, vamos a empezar y así ya que veo que habéis sido muy puntuales. Muchas gracias. Bueno, arratsaldeon guztioi, ongi etorri gaur Nafarroako Kiroli eta Jarduera Fisika Institutuak antolatutako jardunaldi berri honetara. ¿Vale? Soy Ainhoa Sandua. Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Centro de Estudios e Investigación en Medicina del Deporte, a la jornada, a la nueva jornada que hemos organizado hoy, que ha organizado el Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física. ¿Vale? La jornada de hoy está enfocada a la prevención de lesiones. Si veis un hueco, que se levanten, por favor, os levantéis para que puedan pasar. Es que por eso decimos un poco la puntualidad, porque este salón no es muy cómodo en cuanto a poder sentarse en las sillas, entonces. Voy a esperar un poco que acaben. Voy a esperar un poco que entren, es que si no. Aquí abajo hay un par. Bueno, como he dicho, bienvenidos y bienvenidas, ¿vale? La jornada de hoy está enfocada a la prevención de lesiones, tal y como dice el título. Es una temática muy, muy demandada. Cuando hacemos una detección de necesidades es una de las que más se nombra. Así que, bueno, le vamos a dar la importancia que tiene, sobre todo también para cualquier deportista, lo que implica tener una lesión. Hay un parón de rendimiento, hay un desentrenamiento, una bajada de estado de forma, adaptación progresiva de la zona lesionada y al final hay una incertidumbre en su recuperación. ¿Vale? Si da igual que sea de alto rendimiento, da igual que sea una persona que realiza actividad física por ocio, al final hay un parón cuando tenemos una lesión. ¿No? Me gustaría enseñaros un poco esta foto, que fue cuando yo también he tenido una lesión así un poco importante, cuando fui al despacho de mis compañeros de fisioterapia y cuando vi esta foto dije, joder, tiene toda razón, ¿no? La incertidumbre esa de psicológica de cómo se va a quedar la lesión. Tú crees que va a ir de una manera, pero la recuperación es totalmente diferente. Entonces, también hay una importancia, las lesiones tienen sus propios titulares en la prensa, como vemos. Así como se habla de las derrotas, de las victorias, también cada vez hay más en la prensa aparece muchísimo, pues eso, todo lo relacionado con las lesiones. ¿Vale? Y como digo, da igual que sea alto rendimiento, que sea una persona que lo realiza por ocio, al final hay un parón. ¿Vale? Por ejemplo, hace poco en el Mundial de Atletismo, María Cicente se rompe el tendón de Aquiles, Alcaraz tiene pues, esguince. Las tablas de batida que lesionan a son las atletas, la gran preocupación del Barça y de la selección que se rompe dando un pase con el interior. ¿Vale? Pues un poco para minimizar y para que no ocurra esto y minimizar un poco los riesgos de lesión, tenemos hoy aquí a Pablo. ¿Vale? Pablo es grado en fisioterapia, tiene mención en actividad física y deporte, máster en fisioterapia del deporte y readaptación a la actividad física y es compañero de este centro del Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte. ¿Vale? Muchas gracias, Pablo. Es un placer tenerte aquí. Y empiezas tú con la primera jornada de esta temática. ¿Vale? Hablarás sobre qué es la prevención, la forma de trabajo que se hace aquí en el CEIM. ¿Vale? Con las personas es verdad que viene alto nivel, alto rendimiento, pero bueno, os va a presentar un calentamiento de prevención tipo creado junto a nuestro compañero también de la unidad de fisioterapia y educador físico deportivo UNAI, que no ha querido sentarse aquí, está ahí atrás. ¿Vale? Los dos compañeros han creado este calentamiento de prevención y bueno, vamos a intentar maquetarlo, enviarlo a diferentes, en un futuro enviarlo a gimnasios, entidades y os mandaremos un correo si lo queréis para enviároslo a vosotros que habéis venido, ¿vale? Bueno, vale de charlas y os dejo con Pablo, que es quien sabe de todo esto.
No, dice que no. Un poco, sí. O se veía mejor. ¿Vale? Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos, bienvenidos al CEIM, bienvenidos a nuestra casa. Eso, lo primero agradeceros pues vuestra asistencia, ¿vale? Es un orgullo estar aquí hablándoos hoy de la prevención de lesiones, ¿vale? Agradeceros eso, vuestra asistencia, y espero que sea una charla no de tipo monologuista, sino que participéis y bueno, la hagamos un poquito más dinámica, ¿vale? Aprendamos todos más de todos. Lo segundo, pues agradecer también a Ainhoa y al Instituto la oportunidad que nos han dado al servicio de fisioterapia del CEIM, pues de contar parte de lo que hacemos en nuestro trabajo, ¿vale? No hace falta que me presente mucho más, yo soy Pablo, uno de los dos fisios que trabajamos aquí junto con Unai, ¿vale? Tenemos la gran suerte de trabajar aquí y eso, hoy vengo a hablaros pues de la prevención de lesiones, ¿vale? En el mundo del deporte. La charla va a constar de tres partes, la primera en la que hablaré un poco de la incidencia lesional que encontramos en el mundo del deporte, ¿vale? Tanto más enfocado al rendimiento como pues poblaciones más jóvenes, recreacionales, ¿vale? Que están en esa transición. Una segunda parte que hablaré propiamente sobre la prevención de lesiones, ¿vale? Cómo detectamos todos los factores de riesgo que pueden afectar al deportista a la hora de lesionarse, ¿vale? Y cómo desde el servicio de fisioterapia creamos un plan de actuación desde que nos vienen hasta que se van pues, con ese trabajo preventivo, ¿vale? Y la tercera parte, pues como ha dicho Ainhoa, hablaré sobre un póster preventivo que hemos hecho, ¿vale? Que sobre todo está enfocado eso a deportistas, clubes, federaciones que no tienen tantos medios y que no pueden optar a una prevención pues, tan específica como los deportistas de alto nivel. Entonces, pues, antes de nada, me gustaría que comentásemos esta afirmación que veis aquí, que si estáis en el mundo del deporte habéis estado, pues la habréis escuchado muchas veces. Yo os digo, ¿qué pensáis? ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Tiene su parte de verdad? ¿Tiene su parte de mentira? Las lesiones son parte del deporte. Lo que era mentira era que vais a participar, ¿no? Eso sí que era mentira. Vale, pues obviamente tiene su parte de verdad porque cualquier actividad física conlleva un riesgo implícito de lesionarse, ¿vale? Y más si esa actividad está enfocada al rendimiento o a la competición. Pero muchas veces tiene su parte de mentira porque nosotros muchas de las lesiones que nos encontramos se podían haber prevenido o por lo menos haber hecho de menos gravedad, ¿vale? Y os voy a poner un par de ejemplos para que lo entendáis mejor. Hace poco vino a consulta un jugador de balonmano, ¿vale? Semiprofesional, que venía por una rotura de ligamento cruzado, ¿vale? Segunda vez que se lo rompía. Y bueno, hacerse un screening y una valoración. Y yo le pregunté, lo primero que le pregunté, ¿cómo te lo hiciste? ¿Vale? Me dijo, pues mira, Pablo, estaba jugando y tuve la mala suerte de que se me cayó un rival encima, se me fue a la rodilla hacia adentro y anoté pues, que se me había partido. ¿Vale? ¿Se puede evitar? Pues difícilmente, ¿no? Un deporte de contacto, que se me caiga un rival encima, pues lo voy a evitarlo, es difícil. ¿Vale? Pero lo bueno fue cuando me contó cómo se hizo la primera. ¿Vale? Dije, bueno, ¿y la primera cómo te lo hiciste? Digo, mira, Pablo, llevaba una semana súper cansado, estaba durmiendo súper poco, una semana de exámenes, mucho estrés, yo me notaba muy fatigado entrenando. Llegó el fin de semana, jugué los minutos que juego normalmente, y en una finta que hago 50 veces por partido, me falló la rodilla, se me fue, se me rompió. ¿Se podía haber evitado? ¿O son parte del deporte? ¿Vale? Porque muchas veces eso se escucha y dices, joder, no es parte del deporte, nos resignamos a decir eso. ¿Vale? Otro ejemplo que os pongo. Jugador, baloncesto, 17 años, ¿vale? Que acude a consulta por un esguince de ligamento interno de la rodilla, ¿vale? Bueno, yo lo estoy valorando, era un martes, miércoles, y de repente le veo el tobillo con una inflamación, bien, una inflamación maja. ¿Qué digo? ¿Esto? Le pregunté. Dice, esto nada, que el jueves entrenando salté, se me fue un poco el tobillo, no pude seguir entrenando, ¿eh? Pero bueno, el viernes ya me levanté, el sábado estaba mejor, no me dolía casi, decidí jugar. Yo sí soy su entrenador y veo que tiene esa inflamación, sabiendo que esa inflamación provoca inhibición de toda la musculatura que hay alrededor, no le dejaría jugar, ¿vale? ¿Qué pasó? Que en un salto, a la hora de absorber, le falló el tobillo, lo siguiente que me afectó fue la rodilla, ¿vale? Esguince de ligamento interno. Suerte que no se rompió el cruzado, ¿vale? Y de esa forma hubiese hipotecado toda su vida, ya. Esto con deportistas de alto nivel, alto rendimiento, sería diferente. Yo, si me pasa esto con un jugador que me cobra 500.000 euros al año, pues obviamente me enfrento a ese riesgo, le dejo jugar. Pero con un chaval de 17 años que paga por jugar, por mucho que sea el que me tengo que meter en el playoff o lo que quieras, yo soy el entrenador y pues, no le dejo jugar. Entonces, bueno, sabiendo esto, sabiendo que muchas de las lesiones, aunque creamos que no, se pueden evitar, ¿vale? Vamos ya a dar paso a hablar sobre a la primera parte de la charla, ¿vale? Lo que os he comentado de la incidencia lesional en el mundo del deporte, ¿vale? Tanto a nivel de rendimiento,
como a nivel eso, más recreacional, esas poblaciones más jóvenes que están en esa transición al rendimiento, ¿vale? Que es un poco los dos tipos de poblaciones que nos encontramos aquí, en estas paredes. Entonces, bueno, os he puesto este primer estudio, un estudio del año pasado, en el que se analizaban las lesiones disquiotibial, ¿vale? Y, pues, consecuente, los días que se perdían por lesión, en 54 clubes de fútbol a nivel top, o sea, primera, de Europa, ¿vale? Entonces, analizaban esas lesiones desde la temporada 2001-2002 hasta la 21-22, 20 años de análisis. ¿Vale? Como veis, claramente, la tendencia de la gráfica es ascendente. ¿Vale? Clubes de primer nivel en fútbol, que se supone que están controlados a más no poder, desde que terminan el entrenamiento hasta que vuelven al día siguiente, les controlan todo. Tendencia lesional, claramente ascendente. Os pongo este segundo estudio, ¿vale?, con deportistas un poquito más jóvenes, deportistas de high school, entre 14 y 18 años, bueno, el que analizaban las lesiones del ligamento cruzado en 5 bloques de 3 años, ¿vale?, desde la temporada 2007-2010 hasta la 19-22, deportistas que hacían deportes, pues eso, de pivotaje, salto, ¿vale?, deportes con una alta posibilidad de romperte el ligamento cruzado, ¿vale? Como veis claramente, la gráfica ascendente, ¿vale?, año 2023 también. Entonces, bueno, el aumento de esa tasa media anual creció desde el primer bloque de 3 años hasta el último un 25%, ¿vale? Deportistas de 14 y 18 años, nosotros cada vez nos encontramos con este tipo de roturas en personas más jóvenes, ¿vale? Entonces, bueno, el ratio de lesión de ligamento cruzado fue de 7,3 por cada 100.000 deportistas, un ratio majo, ¿vale? Entonces, bueno, conclusión, lo mismo, tendencia hacia arriba. Este tercer estudio que os pongo, ¿vale?, en jugadores jóvenes de balonmano, pues eso, en el que estaban en esa transición a ser jugadores semiprofesionales o profesionales del todo, ¿vale?, una gran muestra, casi 700 jugadores, se analizaban las lesiones que tenían de hombro y lo correlacionaban con el aumento de las cargas semanales, ¿vale? Llamaban carga semanal al número de horas totales de entrenamientos y partidos, eso, por cada semana, ¿vale? Entonces cogían de referencia una semana, ¿vale?, veían cuántas horas tenían de entrenamientos y partidos y veían cuánto aumentaba la carga en las 4 semanas posteriores, ¿vale? Entonces hacían una media de esa carga en las 4 semanas posteriores y si el aumento de la carga era mayor a un 60%, tenías el doble de posibilidades de lesionarte que si el aumento de la carga era igual o menor a un 20%, ¿vale? ¿Qué pasaba si los aumentos de las cargas estaban entre el 20% y el 60%? Que si a eso le sumábamos otros déficits que podemos encontrar, otros factores de riesgo, como el déficit de fuerza en rotadores externos o la disquinesis escapular, ¿vale?, escápulas aladas, que es bastante común encontrarnos con este tipo de población, el riesgo de lesionarte era todavía mayor también, ¿vale? Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque cuanto más factores de riesgo sumemos, más posibilidades vamos a tener de lesionarnos, lógico y normal, ¿vale? La incidencia lesional en este estudio fue 2,5 veces mayor que en estudios anteriores para la misma población, ¿vale? Lo mismo que en los otros estudios. Tendencia, claramente, ascendente. ¿Por qué pongo este estudio? Porque nosotros en consulta nos encontramos con muchos chavales, sobre todo balonmano, baloncesto, pues que juegan con sus equipos. Juegan con los equipos un año más, juegan con los equipos senior. Llega el fin de semana, juegan 2-3 partidos. Llega el domingo, juegan con la selección. Llega el lunes, tienen tecnificación. O sea, se exponen muchísimas horas a su deporte, ¿vale? Entonces, bueno, saber que si me expongo muchas horas al deporte y no lo controlo, pues el riesgo de lesionarte es mucho mayor que si no lo hago. El último estudio que os pongo, ¿vale?, este también enfocado a jugadores de alto rendimiento, ¿vale?, jugadores de la NBA, en el que, pues, analizaban la cantidad de esguinces de tobillo que tenían desde la temporada 2013-2014 hasta la 16-17, ¿vale?, vieron que un 25% de los jugadores, uno de cada cuatro, sufría un esguince por temporada, ¿vale?, siendo 200 la media de 200 esguinces por temporada. La incidencia lesional fue de 4,5 esguinces de tobillo por cada 1000 horas versus 3,2-3,5 esguinces que reportaban en estudios previos. Lo mismo, tendencia lesional para arriba. Esa incidencia todavía es mayor, 1,4 veces mayor, si a eso le sumo que me he hecho un esguince previo durante el año anterior o, bueno, he tenido esguinces previos en el tobillo, ¿vale? Sumo factores de riesgo, más posibilidad de lesionarme. Entonces, bueno, claramente el deporte está progresando. Nuestros deportistas cada vez son más rápidos, saltan más, juegan de manera más intensa. El deporte va hacia arriba, ¿vale? Está mejorando en todos los aspectos. Pero eso conlleva que el riesgo de lesionarme también va a ser mayor, ¿vale? Entonces, pues, acaso ya había alguna duda, el trabajar la prevención de lesiones debe de ser obligatorio, ¿vale?, en todos los deportes y a todas edades, por lo que veis.
Dicho esto, sabiendo que es clave, vamos ya con la segunda parte de la charla, ¿vale? En la que hablaré propiamente sobre la prevención de lesiones. Entonces, bueno, lo que podéis ver es que la prevención de lesiones se trata de la evaluación y análisis de los diferentes factores de riesgo que afectan al deportista, con la consecuente creación de un plan de actuación enfocado a erradicar o minimizar la gravedad o el número de lesiones antes de que se produzcan. ¿Vale? ¿Por qué pongo en negrita estas tres palabras? Porque es un poco el camino a seguir desde que el deportista nos viene, ¿vale?, hasta que se va con ese plan de actuación, ese trabajo preventivo que todos os imagináis, ¿vale?, ese trabajo pues, de gomas o flexibilidad, saltos. ¿Vale? Es clave que conozcamos, analicemos y determinemos los factores de riesgo que pueden llegar a afectar a nuestro deportista, ¿vale?, para que el plan de actuación sea lo más específico posible. ¿Vale? Cuanto mejor dispare, mejor detecte esto, mejor, más específico va a ser ese plan de actuación. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué factores creéis que pueden llegar a afectar a un deportista a la hora de lesionarse? ¿El qué? ¿Perdona? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál? Alimentación, muy bien. Pues todos estos factores, lo que has dicho, y 50 más. ¿Vale? Entonces, como veis, son numerosos los factores que pueden llegar a afectar a la hora de lesionarnos, y todos y cada uno de ellos están interrelacionados con los demás. Entonces, bueno, factores, como has dicho, pues del movimiento, flexibilidad, ¿vale? Factores relacionados con la fuerza, factores relacionados con la salud mental, factores relacionados con la carga interna y externa, ¿vale? Factores más individuales como puede ser la edad, lesiones previas, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, estos factores habrá alguno que podemos modificar, que podemos cambiar y otros que no, obviamente. ¿Vale? Entonces nosotros nos vamos a centrar en los que podemos modificar. Como veis aquí, que mi deportista tenga 35 años, pues difícilmente voy a hacer que empiece a cumplir años hacia atrás. ¿Vale? Que mi deportista se haya roto el isquio 3 veces, pues ese tejido ya nunca va a estar como estaba al principio. ¿Vale? Esto es importantísimo a tener en cuenta para poder sufrir lesiones futuras, la lesión previa. ¿Vale? Que me toque viajar en autobús de Navarra a Galicia porque los clubes tienen los medios que tienen y van muy justos de dinero, pues difícilmente lo voy a cambiar, ¿vale? A jugar, digo, si me toca viajar de Navarra hasta Galicia. Entonces me tendré que centrar en esta columna de aquí, ¿vale? Los factores de riesgo modificables o que podemos cambiar. Os pongo esto aquí en el medio porque debe de ser el deportista el actor principal en intentar cambiar esto. El deportista es el que tiene que querer principalmente cambiar esto de aquí. Y cuanto mejor se rodee, ¿vale?, cuanto mejor sea ese equipo multidisciplinar, lo va a hacer de manera más precisa, ¿vale? Entonces es clave que todos aquí aportemos nuestro granito de arena para guiar al deportista en que se minimicen estos riesgos de aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, por suerte en el CEIN contamos con un gran equipo, contamos con nutricionista, contamos con buen psicólogo, prepa, médicos, los fisios ya somos un poco más justicos, pero bueno, también contamos, ¿vale? Ahora bien, ya sabemos todos los factores que pueden afectar, ahora los tengo que identificar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, os voy a contar cómo lo hacemos un poco nosotros, como lo hemos hecho siempre, con nuestros deportistas. Nosotros casi siempre hemos funcionado de una manera grupal, con deportistas de tenificación, clubes de primer nivel, ¿vale? Siempre hemos hecho una prevención grupal en la que antes de elegir los testes para sacar la foto y para detectar esos factores, teníamos en cuenta estos dos parámetros, ¿vale?, las características del deporte y las lesiones más comunes de ese deporte. Entonces, a partir de eso, sacamos una foto enfocada a detectar factores de riesgo de estos tres parámetros, ROM, flexibilidad, fuerza y biomecánica, control motor, control neuromuscular, como lo queréis llamar, me da igual. ¿Vale? Los últimos años, con deportistas de alto nivel y clubes de primer nivel, sobre todo hemos empezado a trabajar de esta forma, ¿vale? A hacer una prevención un poquito individualizada, que siempre es un poco mejor. Pero como veis, al final tenemos en cuenta lo mismo, salvo que añadimos las lesiones previas y las características del deportista. ¿Vale? Entonces, bueno, si me viene un jugador de baloncesto, hablando de prevención grupal, que sé que las lesiones de tobillo o de rodillas están a la orden del día, pues voy a priorizar testes de salto, ¿vale?, para sacar esa foto e intentar detectar esos factores que van ahí. ¿Vale? Que me viene un taekwondista que tiene que levantar la pierna hasta aquí y ese sistema lo tiene que aguantar sin que se parta, pues entonces voy a enfocarme en hacer testes de ROM flexibilidad, ¿vale?, por encima de los otros dos. Y que me viene un patinador que sé que las lesiones de aductor pues son las lesiones estrella, pues entonces voy a priorizar testes de fuerza a ese nivel. ¿Vale? ¿Qué pasa si me viene un jugador profesional de baloncesto que, aunque sepa
que, bueno, las lesiones de tobillo y rodilla pues son las más típicas del deporte. ¿Qué pasa si me viene un jugador que tiene dos luxaciones de hombro? ¿Vale? Pues que voy a priorizar tests de hombro antes que los tests de tobillo. Le sacaré una foto al tobillo, pero sobre todo priorizaré los tests de hombro. Más importante las lesiones previas que las lesiones del deporte. ¿Vale? Muy bien, pues ya tenemos identificados los tests que vamos a elegir. ¿Vale? Obviamente nosotros trabajamos siempre con tests con alto grado de fiabilidad y validez, ¿vale? Evidenciados por evidencia científica, no nos los inventamos, ¿vale? Entonces, sacamos la foto a esos factores y ahora hay que clasificar los datos. Obviamente, ¿cómo hacemos nosotros? Pues nosotros, ya desde grandes fisios que han pasado por aquí, como Igor Setoain, trabajaban de esta forma, ¿vale? Clasificamos los datos en tres colores, un sistema de semáforos. El color rojo significa que existe más de un 15% de diferencia entre extremidades, ¿vale? Cuando valoramos. El color amarillo, que la diferencia es entre un 10 y un 15. ¿Vale? Y el color verde, que la diferencia es menor a 10. La ciencia considera normal hasta un 15%. Nosotros, con deportistas de alto nivel, pedimos máximo un 10. ¿Vale? Entonces, eso, los clasificamos y ahora bien, ya podemos dar paso a lo que habéis visto en la definición, que es crear el plan de actuación. ¿Vale? Plan de actuación específico en base a los datos que hemos sacado de esos test. Ese plan de actuación siempre debería llevar una parte de trabajo invisible, ¿vale? Que llamamos esa parte de trabajo recuperatorio desde que el deportista se va de entrenamiento hasta que vuelve al día siguiente, y una parte de trabajo visible, ¿vale? Que es la que todos conocéis, que es la prevención, pues ese trabajo de gomas, fuerza, flexibilidad. Yo profundizaré en el trabajo visible, que es lo que a nosotros nos compete, y os comentaré un poquito por encima lo que pues afecta en ese trabajo invisible. Antes de nada, vamos a repasar un poco los puntos clave para hacer una correcta prevención de lesiones, ¿vale? Rodearse de un equipo multidisciplinar con profesional especializado es clave. Que cada uno aporte su granito de arena en su campo. La concienciación del entorno, o sea, conocer al deportista y al deporte, también es clave para sacar los factores de riesgo más específicos. Que el programa de después y los tests sean individualizados. Y que los planes de actuación que hemos creado atiendan a la teoría del aprendizaje y al desarrollo motor. ¿Qué significa esto? La importancia del cómo lo hacemos. A mí no me sirve de nada detectar factores de riesgo en deportistas si luego hacen la prevención y están pensando en la cena que tienen de equipo el sábado o en el examen que tienen el día siguiente. ¿Vale? Entonces, es clave que quienes vamos a supervisar ese trabajo pues estemos pendientes o que lo enseñemos de manera correcta el cómo hacerlo. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. Yo imaginaros que detecto que un jugador de baloncesto salta y tiene patrones aberrantes, se le mete la rodilla hacia adentro, no flexiona bien, absorbe demasiado brusco y hace la prevención y cada vez que salta le da igual cómo salta. ¿Vale? O sea, entonces, pues bueno, no lo va a corregir. Los factores van a seguir ahí. O sea, por mucho que hagamos prevención, eso no se va a cambiar. Entonces, bueno, eso tenerlo claro porque luego cuando os vaya a presentar el póster, pues es importantísimo que quien lo vaya a supervisar los tiene que dominar, ¿vale? Para enseñarlos de manera correcta. Muy bien, pues vamos a hablar ya sobre el trabajo invisible, ¿vale? Dentro de ese plan de actuación, lo que os he dicho, trabajo invisible desde que me voy del entrenamiento hasta que vuelvo al día siguiente, ¿vale? ¿Qué es lo más importante en ese trabajo invisible? Pues como veis en esta pirámide, lo más importante es que los deportistas duerman bien, ¿vale? Y coman, se hidraten bien, sentido común. No me vale de nada que termine el entrenamiento, me dé el masajito, que eso es lo que a todos nos gusta, me meta en el agua fría, ¡ay, qué bien! Y luego llega a casa, duerma 7 horas y me como un donut. ¿Vale? Si tengo que priorizar, priorizo esto antes que esto. ¿Vale? La ciencia recomienda hasta 10 horas en alto nivel de sueño diarias y entre 8 y 10, pues eso, para la población un poco más recreacional. Pero hasta 10 en alto nivel, son unas cuantas horas al día. Esto, tenerlo muy presente. Que es mucho más importante esto de aquí que esto. ¿Qué más tengo que tener en cuenta dentro de ese trabajo invisible? Pues todo esto de aquí me puede afectar. Las relaciones interpersonales, las relaciones con la pareja, los estudios, el estrés que me provoca eso, los estudios, el trabajo, las relaciones con los amigos, con la familia, el que me vaya a echar unas cañitas el jueves después de entrenar, el que me duerma y esté con la pantallita del móvil aquí. Todo lo relacionado con la salud mental, eso al final afecta a la recuperación del deportista, ¿vale? Puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones, ¿vale? Entonces, bueno, por suerte este trabajo lo he puesto en invisible, pero cada vez es más visible, cada vez es más común acudir al psicólogo, ¿vale? Dentro del mundo del deporte.
aquí desde que pusimos el servicio de psicología, pues cada año ha ido creciendo y ahora mismo está ya con lista de espera, está obsoleto. ¿Vale? Entonces, bueno, imagino que esto dentro de unos años pues será lo más normal, ¿vale? Todo el mundo tendrá ese psicólogo dentro del deporte. En alto nivel ya lo es, pero en deportistas más recreacionales. ¿Vale? Epa. Muy bien, pues vamos ya a hablar del trabajo visible, ese plan de actuación visible, que es el que eso, nosotros como fisioterapeutas ya metemos mano. ¿Vale? Obviamente, si hemos sacado una foto a los factores de riesgo que afectan a estos tres parámetros, ¿vale? Fuerza, biomecánica, control motor, ROM, flexibilidad, lo que vamos a pautar va a ir enfocado a trabajar esto, yo no le voy a pautar cosas de nutrición. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro del triángulo os he puesto las tres personas que deben controlar el trabajo de estos tres parámetros. El deportista, que es el actor principal, os he dicho antes, el preparador físico y el fisio, que somos un poco los especialistas en el movimiento. ¿Vale? Entonces, el cómo lo hago tiene que estar controlado por estas tres personas. ¿Vale? Aquí a la izquierda os pongo una de las cosas más importantes a la hora de tener en cuenta para no lesionarme. Esto junto con las lesiones previas es lo más importante. Yo, por mucho que haga muy bien esto, si el control de las cargas internas y externas no lo hago, da igual, me voy a lesionar. O sea, yo puedo hacer perfecto todo esto y al dedillo y todos los días, que si no controlo las cargas, me voy a lesionar. Entonces, es mucho más importante esto que esto. Esto da para hablar una charla entera de una hora y creo que dentro de un tiempo nuestro compañero Yenego, el prepa, nos va a hablar. ¿Vale? Herramientas útiles y baratas que tenemos pues, para controlar esto. ¿Vale? Como puede ser pues, el control de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Los cuestionarios de percepción de esfuerzo o fatiga, incluso el control del salto vertical en una sesión. Pero tenerlo claro, que si esto no lo controlo, da igual, el resto da igual. ¿Vale? Muy bien, pues ahora ya pueden salir dudas, las típicas dudas de pues, ¿y cuándo meto esa prevención? ¿Y cómo lo hago? ¿Y de qué manera para que sea beneficioso para mis deportistas? ¿Qué intensidad, qué frecuencia? De estas dudas nos pueden salir. ¿Vale? Ahora os voy a poner una serie de ejemplos de evidenciados, eso, una serie de estudios que nos van a contestar a todas estas preguntas. ¿Vale? Acerca del parámetro de fuerza, os pongo este primer estudio en deportistas profesionales de hockey hielo, ¿vale? Que realizaban un trabajo preventivo de fuerza durante la pretemporada, de 6 semanas, 3 días a la semana. ¿Vale? ¿Qué vieron? ¿Qué resultados tuvieron? Pues que si antes de realizar esta intervención las lesiones que hubo fueron 12, ¿vale? Los 2 años previos a realizarla, después de realizarla fueron 2, los 2 años posteriores. ¿Vale? El ratio lesional bajó de 3,2 a 0,71, trabajando la fuerza. Entonces, bueno, la fuerza ya sabemos que trabajando la pretemporada de 6 semanas pues puede ser beneficioso para este tipo de lesiones musculares, ¿eh? Estamos hablando. Otro estudio que os pongo, esta vez en futbolistas, 17 y 19 años, que estaban en esa transición pues, de semiprofesional a profesional. ¿Vale? Trabajaban la fuerza de manera excéntrica y durante la temporada, 10 semanas, 1 o 2 días a la semana. Realizaban estos 2 ejercicios aquí, ¿vale? Fuerza excéntrica para el cuádriceps y fuerza excéntrica para el isquiotibial. Los resultados en lo que referido a la disminución de lesiones no fueron muy significativos. Sí que vieron que la tendencia era descendente, pero lo que era significativo es que el riesgo de sufrir una lesión más grave se reducía un 65%. Esto lo digo porque esto también es prevención, ¿vale? Que mis deportistas pues eso, se lesionen, no se parta el ligamento cruzado, a última hora activen bien y solo se haga un esguince del ligamento interno, pues también es prevención, ¿vale? Que evitar lesiones más gordas. Os lo pongo aquí, no es lo mismo lesionarse aquí, que lesionarse aquí, que lesionarse aquí. Ni para los días de baja, ni para la posibilidad de sufrir una lesión futura. ¿Vale? Entonces esto tenerlo en cuenta también. Bueno, trabajar la fuerza de esa forma puede ser prometedor para disminuir lesiones en el futuro. Vamos ya a hablar un poco acerca del segundo parámetro, la flexibilidad, que a nosotros es lo que nos compete, lo que digo. Y bueno, aquí es la eterna duda de si los estiramientos son buenos, malos, afectan de manera positiva, afectan de manera negativa. Siempre ha existido, si habéis visto el mundo del deporte, esto lo habréis escuchado. Os pongo 2 revisiones sistemáticas, pues lo que analizaban esa eficacia de los estiramientos durante el calentamiento, ¿vale? ¿Qué vieron? Que los estiramientos dinámicos de corta duración, junto con una buena movilidad
¿vale? Desde arriba hasta abajo, disminuían las lesiones musculares, ¿vale? El riesgo de sufrir una lesión muscular era menor, ¿vale? Los estiramientos estáticos se recomendaban post-entrenamiento, ¿vale? Estiramientos estáticos de 30 a 45 segundos, ¿vale? Antes no, porque bajaban el rendimiento. Entonces, bueno, antes de entrenar, parece que los estiramientos dinámicos son fiables para reducir este tipo de lesiones. Otra herramienta que está muy de moda en los últimos años, y que seguro que la habéis, os ha tocado verla, vaya, el foam roller, el rodillo de masaje, ¿vale? Os la he puesto porque nosotros también lo utilizamos y en el póster os la meto. Entonces os he metido una revisión sistemática y un meta-análisis, pues que hablaban un poco de esa eficacia de esta herramienta, pues en la prevención de lesiones, ¿vale? En el aumento, digamos, del ROM articular, ¿vale? Del rango de movimiento. ROM significa rango de movimiento, ¿vale? Entonces, antes del entreno veían que el aumento, o sea, que utilizar esta herramienta aumentaba el ROM articular sin disminuir el rendimiento. Después del entrenamiento veían que favorecía la recuperación muscular, ¿vale? Disminuía un poco la aparición de agujetas. Entonces, bueno, es una herramienta bastante útil a tener en cuenta, pues, para trabajar, pues, con nuestros jugadores o con nuestros deportistas, ¿vale? La dosis, pues al igual que toda la prevención, no existe una dosis gold estándar, la dosis no está muy clara. Sí que trabajar la prevención de la forma que sea es eficaz, de cualquier forma, casi casi. Entonces, bueno, la dosis no la sabemos, pero bueno, sabemos que trabajar la prevención de casi la forma que sea y de cualquier, con cualquier parámetro de estos, es eficaz para prevenir lesiones. De 3 a 5 series, 30 segundos, 2 minutos, parecía un poco la dosis correcta para que hubiese, pues, estas adaptaciones. ¿Por qué os he puesto esto del rodillo y de los estiramientos? Porque una mayor longitud musculotendinosa óptima resulta en una menor tensión tisular para la misma deformación, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues imaginaros que yo soy futbolista, ¿vale? Y me toca golpear, pues yo qué sé, 50, 100 veces cada partido, ¿vale? Recto anterior del cuádriceps ya es una musculatura que de por sí tiende a cortarse. Si yo le meto movimientos repetitivos, va a tender a cortarse todavía más. Entonces, bueno, una musculatura cortada, ¿qué me puede provocar? Pues me va a aumentar el riesgo de sufrir una lesión, ¿vale? Si en una de esas tengo demasiada tensión y voy muy atrás, ¿qué pasa? Que se rompe. Entonces, si tengo estas herramientas que sé que son útiles para modificar eso, pues utilicemos, vamos a utilizarlas, ¿no? Entonces, bueno, importante porque afecta de manera positiva. Vamos ya a explicar la importancia del tercer parámetro, la biomecánica, control motor, control neuromuscular. Como he dicho antes, la joya de la corona la encontramos en este póster que hizo la FIFA hace unos años, ¿vale? Con el objetivo de reducir lesiones en futbolistas más recreacionales, que es un poco el modelo que hemos venido a imitar. Son numerosos los autores, pues, que han demostrado su eficacia. Tienes un mogollón de estudios que la demuestran. Os he querido poner este de aquí por la gran muestra que presentaban, 1892 mujeres entre 14 y 17 años, y por la significancia de los resultados obtenidos. Entonces, bueno, estas mujeres eran repartidas en dos grupos. Un grupo realizaba este tipo de calentamiento y otro grupo hacía el calentamiento que hacían siempre. ¿Qué vieron? Que las lesiones agudas, pues como una rotura muscular, lesiones que aparecían de repente, se disminuían un 30%, ¿vale? En comparación con el grupo que no hacía este tipo de calentamiento. Las lesiones graves, lesiones que te suponían estar más de 28 días de baja, se reducían casi un 50%, ¿vale? Es una muestra bien, maja, o sea, ya vemos que trabajar de esta forma es efectivo. ¿En qué consiste este póster? Pues como veis, tiene tres partes. Una primera parte en la que, pues, metían ejercicios de movilidad, estiramientos dinámicos, un poco ese aumento de temperatura del sistema musculoesquelético. Una segunda parte en la que ya metían, pues, trabajo de core, pliometrías, fuerza, equilibrio, protección, ¿vale? En tres niveles de dificultad, más fácil, medio y más difícil. Y una tercera parte en la que ya hacían acciones más explosivas, ¿vale? Pues cambios de dirección, eso, y técnicas de carrera un poco más explosivas. En resumen, mataban moscas a cañonazos, para que entendáis, ¿vale? Veían todos los factores de riesgo del fútbol y dijeron, pues bueno, vamos a trabajar un poco todo y así vemos que se reducían las lesiones, ¿vale? ¿Por qué os lo he puesto aquí? Pues porque resaltaban mucho la importancia del cómo lo hacemos, ¿vale? Invertían mucho tiempo en formar a entrenadores, en formar a preparadores físicos, en enseñar las cosas de manera correcta,
¿vale? Con esto voy a ser un poco pesado porque es muy importante, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Os pongo una foto, este poste lo tenéis en internet, ¿vale? De cómo se haría una correcta absorción a una pierna y a dos piernas. Entonces, bueno, eso. Perdía mucho tiempo en formar a la gente para que los ejercicios se realizasen de forma correcta, ¿vale? Muy bien, pues otro ejemplo que os pongo acerca de esa importancia de trabajo, del trabajo biomecánico o control motor, es este estudio que veis aquí, que se realizó en deportistas, jugadores de baloncesto y de fútbol, 50, ¿vale? En la que unos eran repartidos un grupo control, hacían el trabajo que hacían normal, y otros hacían un trabajo de core de 10 semanas. ¿Vale? Y querían ver si eso era efectivo para disminuir los factores de riesgo a la hora de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla. ¿Qué vieron? Que un aumento de la musculatura lumbopélvica, ¿vale? Bueno, imagino que sabréis lo que es el core, disminuía el valgo de rodilla y aumentaba la activación muscular vasto medial, vasto lateral, durante la fase inicial del apoyo en un cambio de dirección de 45 grados. Si yo esto lo mejoro, la disminución del factor de riesgo de romperme la rodilla va a ser menor, ¿vale? Si el valgo de rodilla me va menos hacia adentro y la musculatura me estabiliza mejor esa rodilla, voy a tener menos riesgo que a la hora de hacer este tipo de acciones, que más del 50% de acciones sin contacto a la hora de romperse el ligamento cruzado viene dado por acciones como esta, ¿vale? Entonces, bueno, saber que trabajando la musculatura de aquí se me traduce luego a la extremidad, ¿vale? Y el último estudio que os pongo antes de presentaros el póster es este que veis aquí, que se realizó, son mujeres jugadores de vóley de 14 a 17 años, en la que querían ver la eficacia de dos trabajos preventivos, ¿vale? Uno enfocado a trabajar las pliometrías, grupo A, y otro enfocado a trabajar los balances, los equilibrios, el trabajo proprioceptivo que llamamos, ¿vale? Un trabajo de 6 semanas, 3 días a la semana, y lo mismo, querían ver a ver si era efectivo para disminuir factores de riesgo. Entonces, bueno, eligieron estos dos testes válidos a la hora de detectar factores de riesgo para ligamento cruzado anterior. Os he puesto todo el ligamento cruzado anterior porque es la lesión más estudiada en la ciencia, de las más lesiones más estudiadas. Entonces, bueno, vieron un test en plano sagital, este que veis aquí, ¿vale? Un drop jump, que consiste en dejarse caer desde una altura para volver a saltar lo máximo posible y volver a caer, y este test en el plano frontal, ¿vale? En el que simplemente valoraban la caída de una pierna a esa misma pierna. ¿Qué vieron? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que obviamente las dos intervenciones disminuían esos riesgos, ¿vale? En el plano sagital veían que el trabajo de pliometría sobre estabilización provocaba una menor eversión del tobillo y una menor aducción de la cadera, ¿vale? Por consecuente, menos valgo de rodilla. Y en el plano frontal veían que la rodilla directamente no tenía tanto valgo. Entonces, bueno, lo que recomendaban, trabajarlo junto, no lo trabajéis por separado, porque bueno, la eficacia es igual de buena para las dos intervenciones. Entonces, bueno, en resumen, lo que habéis visto, trabajar la prevención de la manera que sea es eficaz. La dosis no está clara, pero bueno, has visto que aunque trabajando en pretemporada, durante la temporada y metiendo solo fuerza, metiendo solo movilidad o metiendo saltos, pues nos disminuye el riesgo de sufrir lesiones, ¿vale? Ahora bien, vamos ya con la última parte de la presentación, el póster que hemos creado. Antes de nada, deciros que si queréis tener acceso a este póster, tenéis que escribir un correo a esta dirección, que es la dirección donde habéis, o sea, la difusión de la charla la habéis tenido, ¿vale? Formación CEIN. Entonces, el póster va a constar de 3 pestañas. La primera de ellas, en la que encontraréis ejercicios preventivos para la articulación de hombro. La segunda, en la que encontraréis ejercicios preventivos para la rodilla y el tobillo. Y la tercera, en la que hacemos un mix de las otras dos. Ponemos los ejercicios más importantes del hombro y de la rodilla del tobillo. Este póster sobre todo está enfocado a deportistas, clubes, federaciones con menos medios, ¿vale? Sobre todo deportes de equipo. Deportistas que no tienen acceso a una prevención más individualizada, ¿vale? Yo en el alto nivel, pues la haría de forma más específica. No lo podemos aplicar. Entonces, bueno, como veis, cada pestaña va a constar de 2 columnas. Nivel 1, columna de la izquierda, dificultad un poco más fácil. Nivel 2, columna de la izquierda, de la derecha, perdón, dificultad un poco más difícil, ¿vale? Son progresiones para trabajar lo mismo, es decir,
aquí voy a trabajar lo mismo que aquí, pero de manera más difícil, ¿vale? Nosotros recomendamos siempre, siempre, siempre con todos los deportistas empezar aquí, ¿vale? Y una vez dominen, una vez no le suponga estímulo, lo haga de manera correcta, lo veamos, pues ya pasará al otro. Igual hay gente que directamente puede empezar aquí. Antes de empezar a hacer el póster, recomendamos un poco de movilidad o trabajo de rodillo, ¿vale? Un poco de carrera continua, subir la temperatura corporal para luego dar paso a esto. Ahora lo vais a ver más, en más grande, ¿eh? Y bueno, cada ejercicio, que por ejemplo es el del hombro, está explicado en dos partes cómo colocarnos antes de realizar el ejercicio y cómo se hace el ejercicio, cuántas series, cuántas repeticiones y de qué manera lo hacemos. Lo que os he dicho, es importante sobre todo que la gente que no sabe mucho de este tipo de ejercicios se lo estudie bien para enseñarlo de manera correcta, ¿vale? La gente preparador físico fisios, imagino que esto lo conoceréis. Entonces es clave que la gente que tiene menos medios, yo soy entrenador y tengo un equipo cadete de balonmano en Anaitasuna, pues que me aprenda a hacerlo bien, para enseñarlo bien, ¿vale? Tendré que perder un poco más de tiempo en formarme. Cada ejercicio va a estar numerado de tal forma que si no entendéis la explicación estática, vais a tener también los vídeos en YouTube. Los vais a tener ahí para verlo de manera dinámica. Entonces, bueno, leo esto y digo, vale, ya sé que tengo que estar pendiente en que la escápula esté pegada a la columna, ¿vale? El hombro no suba, pues voy a YouTube y lo veo, cómo se hace de manera dinámica. Como veis, pues hemos hecho un poco mezcla de todo lo comentado con anterior. Trabajo de rodillo, trabajo de movilidad, trabajo de fuerza, esto es hombro. Y para la rodilla y el tobillo, pues trabajo de core, trabajo de, también de fuerza para el muslo, trabajo de pliometrías y trabajo de equilibrios. Entonces, bueno, un poco eso, popurrí de todo, porque sabemos que cuanto más cosas sumemos, mejor para nuestros deportistas. ¿Vale? Para tener acceso a los vídeos en YouTube, simplemente tendréis que poner el buscador Prevención CEIN y ahí pues me encontraréis a mí, se supone, haciéndolos bien. ¿Vale? Entonces, eso. A los que tengan dudas sobre todo. Muy bien, pues vamos a hacer ya un poco resumen de todo el póster. ¿Vale? El póster, eso, va enfocado a trabajar estas tres articulaciones. ¿Por qué estas tres articulaciones? Porque son las articulaciones con mayor detrimento a la hora de lesionarse en el mundo del deporte. ¿Vale? Nosotros aquí, junto con la columna lumbar, son las lesiones estrella. Articulación hombro, rodilla y tobillo. La frecuencia que proponemos es, pues en temporada un día a la semana y en pretemporada dos días a la semana. No pasa nada si metemos más días, ¿vale? Si queréis todos los días hacer el calentamiento, esta es la mínima dosis necesaria para que el póster me haga efecto, ¿vale? Entonces, lo que digo, si queréis meter dos días a la semana y tres en pretemporada, pues sin problema. La duración no debería ser mayor a 15 minutos, 20 minutos por sesión. Al principio, lo que digo, si tengo que enseñar los ejercicios y estar más encima de los chavales o de quien lo haga, pues igual me voy un poco más, ¿vale? Importante eso, los primeros días enseñarlos bien. Series y repeticiones os la marca en cada foto del póster, pero irán de entre 2 y 3 series de 4 a 8 repeticiones por ejercicio, ¿de acuerdo? Los ejercicios de fuerza, sobre todo, deberíamos de trabajarlos de esta forma, ¿vale? A la mitad de repeticiones de las que podría hacer, ¿vale? Para que luego en el entrenamiento el rendimiento no se vea afectado. Explico. Imaginaros que yo tengo que hacer un ejercicio de hombro, ¿vale? Rotación externa, con una tensión goma X, y tengo que hacer 8 repeticiones, ¿vale? Si yo llego a la sexta, ya me está temblando y estoy compensando, estoy tirando el trapecio, ¿vale? Y llego a la octava y ya no puedo más, pues obviamente no estoy trabajando en, digamos, en esa intensidad. ¿Vale? Tendré que quitar tensión en la goma para llegar a las 8 repeticiones y hacerlas de manera correcta, ¿vale? Y lo que os digo, para que luego en el entrenamiento el rendimiento no se vea afectado. Los ejercicios habrá que hacerlos sin dolor o máximo un 3 sobre 10 en una escala EVA, siendo 10 un dolor que os morís, un dolor de UCI y 0 sin dolor, ¿vale? Y esto sobre todo para la gente que ya domina los ejercicios, ¿vale? Pues que puede controlar también la respiración. Recomendamos este tipo de respiración, que se recomienda por respiración tipo bracing, ¿vale? Que es una activación submáxima de toda la pared. Y bueno, lo que os digo, está más enfocada al deporte. Pero bueno, esto, la gente que no sepa los ejercicios, olvidaros, ¿vale? Centraros en cómo, me interesa bastante más. Que la gente que ya lo domine, pues ya le incluís ese detalle. Muy bien, pues esto es un poco todo. Sí que me gustaría acabar con esta frase que dijo este muchacho ya hace unos cuantos años antes de Cristo, que la excelencia no es un acto, sino es un hábito. Somos lo que hacemos de forma repetida, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto en prevención? Que yo,
cuanto mejor haga los ejercicios, cuanto más la trabaje, cuanto más constante sea, cuanto más me cuide lo de dormir bien, lo de alimentarme y lo más lo sube en el tiempo, los factores de riesgo obviamente se van a ver disminuidos. ¿Vale? Entonces, es importante que lo sumemos. Está muy bien que lo trabajemos un mes y vale, tiene efectos positivos, pero la clave es que lo trabajemos y se mantenga en el tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, muchas gracias por venir. Os dejo aquí mi mail, ¿vale? Por si acaso hay alguna duda acerca del póster. Si queréis, arrancamos la rueda de preguntas, por si acaso tenéis alguna duda. Y poco más, esperemos que os sirva de ayuda, sobre todo eso, a poblaciones un poco con menor capacidad de tener una prevención de mayor específica, ¿vale? Entonces, eso, pues muchas gracias y... ¿Alguna pregunta hay? Sí, no, imagino que sí. ¿Sí? Sí, lo que digo, a ver, son ejercicios para trabajar estrés y articulaciones. Entonces, sobre todo, pues eso, deportes de equipo, y fútbol, balonmano, baloncesto, lo podemos aplicar. También lo puedo aplicar pues, con un atleta de menos nivel, ¿vale? Pero sobre todo eso, con gente... digamos que tenga que matar más casa cañonazos, que no pueda sacar una foto de lo que tenga, que sepa las lesiones que hay en ese deporte y que digo, pues bueno, esto me puede valer, ¿vale? Con un deportista de más nivel, lo que os he dicho. Yo lo haría de forma diferente, o de hecho lo hacemos de forma diferente, ¿vale? Es mucho más específica. Entonces, bueno, sí, con lo que quieras de equipos, grupos, perfecto. ¿Cómo cal? La escalada, bueno, la escalada... las lesiones de dedos y antebrazos en las que más se dan, pero bueno, lesiones de hombro también puedes. Yo aprender a absorber en una escalada un salto, pues obviamente me interesaría más trabajar igual fuerza de presión de dedos que lo otro, ¿vale? Si yo me dedico a la escalada, pues igual tengo que meter algo de trabajo isométrico para los tendones, extensores y flexores en vez de este trabajo, ¿vale? Adaptar a las lesiones que haya en el deporte. Eso es lo más importante, tener en cuenta qué lesiones tenemos y a partir de ahí ya pautar a lo que os he dicho, tener en cuenta esas lesiones o incluso las características del deportista. Imagínate que tú eres de escalada y lo digo, pues se me ha salido el hombro dos veces, vale, pues en vez de trabajar los extensores también meteré algo, pero me centro en trabajar el hombro, vale. Sí. ¿Para aplicar con quién? ¿Para que puedas hacer tú como entrenador o cómo? Como preparador. A ver, va a depender un poco. Nosotros tenemos un abanico bastante grande de teses. ¿Teses de qué quieres? ¿De flexibilidad? ¿Teses de fuerza? ¿Qué te interesa más? Sí, nosotros la rotación de la cadera la medimos siempre en supino, ¿vale? De cúbito supino y activa, ¿vale? Rotación externa, rotación interna, goniómetro. Un brazo va a ir a la tibia y el otro brazo va a ir a la perpendicular, ¿vale? Digamos, si estoy aquí, rotación interna y la perpendicular, digamos, donde nace, donde estaban las dos, ¿vale? Nosotros medimos así la rotación. Pues una rotación externa, pues 35 grados, más o menos. Tienen que sumar las dos rotaciones, pues 65, 70 grados, más o menos, ¿vale? La suma de la rotación interna y externa. Entonces, la rotación externa más o menos se movería entre los 30 y 40 y la interna un pelín menos. 25, también 35, más o menos, por ahí, a sumar 60, 70. Depende, o sea, ¿riesgo para qué? Sí, podríamos trabajar, sí, la movilidad. Vale, si a partir de 35 grados, pues dependerá un poco la persona. ¿Lesiones de qué? ¿Riesgo de sufrir lesiones de qué tipo estamos hablando? Muscular no va a tener tanta relación. Si, bueno, si tiene una rotación interna de 15 grados, pues sí, pues igual sí que tengo más riesgo de que sufra la rodilla. Pero vaya, tampoco, prefiero, si te mueves en 25 o 35, que es lo más normal, déficits de rotaciones de cadera nos encontramos pocos, ¿vale? Tampoco lo tendría muy en cuenta. O sea, si quieres medir, mídelo, pero yo otros tests de flexibilidad me dan más información que ese.
¿De qué deporte estamos hablando, eh? Fútbol. Bueno. Sí, podríamos medir, pero me interesaría igual más que midieses la cadera anterior y la posterior, ¿vale? Antes que las rotaciones de cadera. Flexibilidad. Fuerza también, pero la fuerza, ¿cómo la medís? ¿Tenéis? ¿No tenéis? ¿Tenéis dinamómetros? ¿No? Flexibilidad en fútbol, yo cadera anterior medía seguro, ¿vale? Movimientos repetitivos. Trayecto anterior, pues un Thomas test modificado, un over test, ¿vale? Esos tres, que se puede hacer los tres en uno, lo haría seguro. Para la cadena posterior, un AKE, ¿vale? Active Knee Extension y un SLR, más enfocado al proximal, también lo haría, ¿vale? Y de fuerza, pues si tienes dinamómetros, pues le puedes medir la fuerza del cuádriceps 30 grados, 90 grados. Nosotros aquí medimos con isocinético, que dudo que eso, que fuera de aquí nos encontremos con eso. Nada, ¿no? Pero sí, yo me centraría más cadena anterior que posterior. Las rotaciones se las puedes medir, pero la posibilidad de sufrir una lesión viene más relacionado con lo otro en el fútbol. Cuando hablas en los ejercicios del movimiento correcto, a mí siempre me surge la misma duda, ¿no? ¿El movimiento correcto para quién? ¿En función de la estatura, del peso, del deporte? Y luego, por ejemplo, esa aplicación a lo que es un deporte colectivo, como puede ser el baloncesto. Sí. Hablamos de una, por ejemplo, la rodilla, ¿no? Eso es complicado. No puede pasar la rodilla a la mente del pie. Y luego la realidad es que en el propio deporte estamos muchas veces expuestos a gestos en los que sí ocurre. Entonces, mi duda es, ¿hasta qué punto me tengo que obsesionar? O sea, tengo que ser tan metódico con, ostras, no, estás haciendo estos lados de valgo, ostras, esta rodilla. O igual tengo que atender la masa, estas palancas que tienes, tal y como tienes la cadera. A ver, independientemente de que seamos 1,90 o 1,60, la forma de realizar los ejercicios es la misma, ¿vale? Sí, la palanca, pero a la hora de absorber un salto, ya sé cómo es la absorción correcta del salto, ¿vale? Una sentadilla es diferente, en acciones más dinámicas, sí. O sea, ya sé cómo tengo que entrar, sé que tengo que entrar en la punta, absorber en el talón, que la rodilla no colapse, ¿vale? Que no compense con el tronco, o sea, que baje bien. Yo sí que creo que es importantísimo lo que he dicho, trabajarlo de esa forma, independientemente de la población que tengamos. Porque si eso lo mantenemos en el tiempo, lo que explico antes, si yo, ese jugador, por mucho que en el partido, luego no va a medir, o sea, no va a estar pendiente a, ¿vale? Pero si ya tengo ese vicio de caer bien, de absorber bien, voy a minimizar los riesgos, ¿vale? Eso es a lo que voy. Si yo activo de forma correcta, sin pensar, luego en el partido me va a salir de forma, digamos, inconsciente, ¿vale? Entonces, creo que es importantísimo, bueno, creemos, o sea, aquí siempre trabajamos de esa forma, ¿vale? Pero sobre todo que lo automatice, ¿vale? Para automatizarlo hay que repetirlo. Y ya cuando lo repita, pues ya se me transfiere al partido. ¿Vale? Entonces, sí, dime. Hablando del tema de multidisciplinar, a mí me gusta trabajar mucho con el tema de podología. Sí. Primero saber si aquí en el CEM, si tenéis contacto con el lo que es podólogo o tal, y que nos podrías contar un poquito, pues, sobre ese tema de prevención de lesiones, por dado que al final es la base del cuerpo, ya cual sea fútbol, baloncesto, cualquier deporte así. Ya hablaremos, ha comentado el compañero Gorka sobre el tema de la estática, de jugar más altos o no, la carga que vas a exponer en tema de cadera y todo eso. ¿Trabajáis mucho con eso también con los jugadores o en base a, bueno, cada uno es así? Y luego el tema del clima, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Clima es que es invierno puede haber este tipo de lesión o es que en una ciudad, pasando pues, en el estancia, si hay mucha humedad, puede haber más lesiones tipo con dolores, tipo... Vale, por partes. El clima simplemente me refiero que tú, si aquí en la Rabide hace 0 grados, pues obviamente para entrar en calor, o sea, me va a costar más que si estoy entrenando en junio o que si entreno en las Canarias. Vale, entonces obviamente esa entrada en calor va a ser más difícil. Que yo juego en un pabellón sin calefacción, pues esa entrada en calor va a ser más costosa que si juego en un pabellón con parque y con radiadores. Vale. Lo segundo, nosotros no trabajamos aquí con podólogo, ese servicio no lo contamos. Me parece que es un poco trabajar ya de manera específica, muy específica, o sea, ir muy al detalle. Creo que es más importante ir tener una visión un poco más global y luego ya centrarnos, pues eso, pues igual que active bien el primer dedo, que pise de X forma, ¿vale? Pero lo importante es que... A tener ya la extra, digamos, es decir, si a una persona, oye, pues cada uno prácticamente tenemos pierna más corta que otra, media puede ser un poco en la izquierda, a la derecha,
si ya estabilizamos a nivel, por ejemplo, cadera y evitamos compensaciones de ese tipo por el mero hecho de ser seres humanos, si ya a partir de ahí hay estudios o habéis podido mirar un poquito sobre ese tema y de ahí la acción. La verdad que no, del tema no he leído, o sea, ya te digo, nosotros en prevención no lo tenemos en cuenta. O sea, creo que es ir un poco como muy al detalle, algo muy rebuscado. Yo tendría más en cuenta cosas más globales. Lo que te digo, pues que vaya haciendo un cambio de dirección y que sea capaz bien de entrar encima de ese pie, que la cadera no se me meta hacia adentro, ¿vale? Más que pise de X forma. O sea, ir a acciones que sepamos que en un futuro nos pueden ser lesivas, más que al detalle, ¿vale? Yo creo que mejorarán más. O sea, lo otro sí, lo podemos, también si lo sumamos, lo que te digo, cuanto menos factores de riesgo, lo explico al principio, cuanto menos factores de riesgo, mejor. Si a eso le sumo, que me pongo unas plantillas, o que tengo un estudio de la pisada y sé que piso de esta forma y lo puedo corregir, pues mejor, ¿vale? Entonces, pero bueno, si trabajas con población más amateur, más recreacional, yo no iría tan al detalle, o sea, me centraría. Bueno, ya empezamos a tener ese tipo de rotaciones, no sé qué, tal, evitar. Son los momentos en los que la persona va a crecer y aún podemos amoldar un poco. Vale. Yo ya te digo, no iría tan al detalle y sí me fijaría más en lo global. O sea, no, si lo sumas, perfecto, ¿eh? Está perfecto, o sea, en sumarlo, pero, o sea, si me tengo que decidir una de las dos, iría a lo primero. Vale. La apuesta de unas plantillas tendría, entiendo, que ir por detrás de ese trabajo más general. Sí, tiene que ser como una suma lo que hagamos. O sea, lo que estás planteando, a un no poquito, ser. La importancia de la plantilla tiene que venir después del trabajo general, más un trabajo general muscular. Que sí que es verdad que la compensación que te puede generar una plantilla puede ser el último estadio o ese que hay gente que puede beneficiarse. Pero esas asimetrías se alivian claramente si has hecho un trabajo de la parte más proximal, ¿no? de la extremidad inferior. Yo, dos preguntas. Una, respecto a lo que ha dicho el compañero, si tenéis alguna batería de test funcionales que realicéis siempre a todos los deportistas que os puedan ayudar a identificar, por ejemplo, deficiencias en cuanto a que todos los deportistas que vienen de baloncesto tienen dorsiflexión limitada o lo que sea, que son tests que deberían hacerse con población general, deportistas, y que todo el mundo debería pasarlos, y os puede dar información incluso a nosotros, a rollo federaciones o a trabajar de una manera más individualizada con jugadores. Y luego la otra, si habéis valorado, es que no lo he visto, no sé si al final en el protocolo que habéis creado está, el incluir algo de una demanda cognitiva. Sé que es difícil. ¿A qué te refieres con demanda cognitiva? O sea, a la hora de realizar ejercicios, esfuerzos, control, con distracciones. Porque al final, gran mayoría de lesiones de largo plazo se producen por la fatiga, porque no llegas a ese control que cuando estás tú relajado sí lo puedes generar, pero luego en el partido mixto hay unas distracciones y tienes que... Al final, trabajar en los saltos o trabajar la fuerza pensando en cómo lo hacemos es un trabajo cognitivo. O sea, yo si estoy pendiente pues de caer, absorber, no meter ruido o imaginarme que estoy cayendo encima de clavos, también estoy trabajando ese sistema. O sea, separarlo o trabajarlo de otro modo, pues sí, pero sería complicar ya el asunto, ¿vale? Lo mismo que le he dicho a él, vamos a la base y luego ya creceremos. O sea, si lo hago bien, pues ya puedo meter estímulos diferentes, ¿vale? Pero me interesa que vayas a la base, ¿vale? Con la población, dependiendo de la población, lo que te digo, si me hacen tus jugadores bien las cosas y absorben todos bien, pues ya puedo meter otros estímulos. Pero yo me centraría primero en que lo hagan bien y luego poner la dificultad un poco más arriba, ¿vale? De los tests, ¿quieres saber los tests que hacemos nosotros o cómo? O sea, nosotros, en función, lo que he explicado al principio, en función del deporte que venga o del deportista, si es alto nivel, pues elegimos unos tests u otros. Lo he explicado, si vienen jugadores de baloncesto, pues igual priorizo esos tests de salto o de equilibrio del tobillo, ¿vale? Saltos horizontales, de saltos verticales. Que me viene un taekwondista, lo he explicado, me interesaría pues igual tests más de flexibilidad, cadena posterior, porque toda esa estructura va a sufrir mucho, ¿vale? O medir la cadena cinética cerrada, una flexión dorsal, lo que has dicho tú, pues un baloncesto también lo meto. Pero depende un poco de la población, ¿vale? Y del deporte que estamos valorando. Lo que digo, con deportistas de alto nivel lo hacemos diferente, por mucho que sepa que las lesiones de ese deporte sean pues, los esguinces o rotura del cruzado. ¿Vale? Voy a centrarme en las características de ese deportista y en las lesiones que ha tenido antes, ¿vale? Sacaré también foto a eso, pero me centraré en lo otro. Entonces, en baloncesto, ¿qué tests utilizamos? Pues sobre todo tests de salto, ¿vale? En este plano y en este,
¿vale? Medimos también la fuerza del core, lo que habéis visto, que al final trabajar esa fuerza se transfiere a la extremidad inferior, y pues la flexión dorsal encerrada solemos medir también, ¿vale? Movilidad tampoco medimos mucho más con ese test, depende un poco también del tiempo que tengamos y de la cantidad de gente que tenemos, ¿vale? Adaptamos un poco eso a nuestro trabajo. Pues, no sé, si quieres saber un día los tests, pues bueno, no sé, igual te los puedo poner para el correo, los tests que hacemos, o, pero bueno, supongo que los conocerás, un triple salto a una pierna, un drop yan, que nos da información acerca de ese stiffness del tobillo, por ejemplo, pues son interesantes, vale, o un salto vertical, un CMJ. Has dicho que en pretemporada dos días este sí. Calentamiento y en temporada uno, ¿y cuándo harías este calentamiento? Y bueno, yo tenía entendido un poco que antes de cualquier entrenamiento o partido, dedicar un poco de calentamiento. Lo que he explicado, la mínima dosis necesaria para que sea efectivo, ¿vale? Es importante. Se podría aplicar. O sea, el FIFA 11 Plus lo hacían en todo lo que cambiaban el entrenamiento, el calentamiento que hacían por ese. Esto también. Lo que pasa que, bueno, ahí entra ya los entrenadores, pues digo, si me gustaría calentar de esta forma o hacer la táctica al principio, no perder tiempo. Ahí ya entra. La mínima dosis que es necesaria para que sea efectivo es esta. ¿Vale? ¿Sí? Si van a trabajar pesas, yo no trabajaría las pesas, ya es prevención. Entonces, bueno, yo no metería este trabajo antes de las pesas. Vale, lo metería, pues no sé qué días hacéis pesas. Miércoles. ¿Y entrenáis? Lunes, miércoles, viernes. Pues yo lo metería los lunes, seguro, post fin de semana. Y si quieres meterlo el viernes a modo calentamiento también antes del entrenamiento, perfecto. En el partido yo no lo cambiaría. O sea, en el partido haría lo que hacéis normalmente. Vale. O sea, puede hacerlo, no estaría de más, ¿eh? Si yo sé lo que digo. Pues sé que tengo una chica, ¿qué deporte es? Perdón. Sé que tengo una chica que tiene dos luxaciones de hombro, pues esa chica igual, aparte del calentamiento que hace, pues me meto unos ejercicios de gomas, ¿vale? O cualquiera de los ejercicios que digas, voy a activar un poco más esa zona, aparte del calentamiento tradicional, ¿vale? Hablabas de, también de los viajes, sí. En caso de equipos que tengan que viajar bastante, sí. si no están así, y tengan por ejemplo entrenamiento los lunes, sí. ¿Podría ser factible hacer este tipo de calentamiento a pesar de, o sea, modo de recuperación y tal, podría entrar en el juego? Sí, o sea, modo de recuperación, yo sí que metería algo de trabajo aeróbico, trabajo pues a baja intensidad, pues algo de carrera continua, 15-20 minutos o de bici, pero esto lo puede meter, o sea, sería un trabajo correcto, o sea, sin problema. Los viajes, lo que te he dicho, al final los clubes tienen los medios que tienen y van con el agua al cuello la mayoría de los clubes, ¿vale? A niveles más bajos. Entonces, que ojalá viajasen en avión todo el mundo de aquí a Galicia, ya, pero si me tengo que chupar 12 horas, pues como mucho me voy por unas medidas de compresión que igual me hace algo un poco más. Pero sí, sí, sin problema, o sea, los lunes, es más, lo recomendamos, yo lo recomendaría más a principio de la semana que al final, también se podría meter al final, ¿eh? Te quería preguntar, ¿por qué no habéis decidido introducir TS cadera? ¿Por la literatura o porque vivís de cadera en dónde? En el programa de prevención, o sea, para introducir... ¿Trabajo de cadera o TS de cadera? Sí, TS de cadera para trabajo de cadera. Porque la cadera no y la rodilla del tobillo sí. Porque puede ser que desde la cadera pueda afectar desde ahí como originado de la rodilla o el tobillo. Sí, testes de cadera metemos, ¿eh? O sea, yo sí que, o sea, cuando vienen deportistas sí que hacemos testes de cadera. Lo que le he dicho, pues si viene un futbolista, pues priorizo yo la cadena anterior antes que una rotación de cadera. Pero sí que metemos con otros deportistas. Nosotros sí que trabajamos pues, en patinadores, en taekwondistas también les vemos. ¿Por qué hemos metido esos ejercicios? Porque bueno, creemos que con eso es suficiente para poder llegar un poco a toda esa población. O sea, puedes meter ejercicios de cadera, también le puedes añadir sin problema. Pero bueno, si queremos que nos ocupe 15-20 minutos, vale, tenemos que acortar, tenemos que elegir. Y nosotros creemos que eso es más importante que lo otro. Puedes meter ejercicios, hasta no estaría de más. Pero si no me quiero comer mucho rato del entrenamiento y que me dure 15-20 minutos, pues tengo que priorizar. Es lo mismo que le digo a él, yo prefiero trabajar otras partes en vez de la rotación, ¿vale? Lo podría meter, ¿eh? Y dices, joder, pues tengo dos jugadores que vienen más tiesos que mi abuela, ¿vale? Pues lo meto, ¿vale? Igual puedo cambiar eso por algún ejercicio de movilidad. Pero bueno, de movilidad como tal tampoco hemos metido mucho, o sea, hemos metido algo para la cápsula posterior, ¿vale? Hemos metido más trabajo de core, trabajo de saltos, piometrías, fuerza, ¿vale?
sí que importancia lo que he explicado del foam roller o los estiramientos dinámicos antes de, ¿vale? Para que esa amplitud sea correcta a la hora de hacer el entrenamiento, a la hora de hacer el ejercicio. Antes has mencionado que una de las lesiones estrellas también era la región lumbar. Sí. No la has desarrollado, pero bueno. Sí. Mi duda es, en cuanto a un dolor en la región lumbar, ¿cómo determinar, sin una prueba diagnóstica, si se trata de algo muscular como piramidal o puede ser una protrusión o una hernia discal? ¿Cómo lo determinamos? Hombre, hay tesis que nos dan información de que puede haber una lesión a nivel discal, ¿vale? Pero eso ya estamos hablando de lesión. Entonces, ¿por qué no hemos metido la columna lumbar? Pues que, bueno, la columna lumbar, la mayoría de lumbalgias son inespecíficas, ¿vale? No sabemos por qué vienen. Entonces, se podría meter algo de trabajo de core, se va a transmitir ahí a esta zona de aquí, ¿vale? ¿Qué tesis tenemos que nos den información? Pues un slam test, por ejemplo, ¿vale? O una flexión con inclinación y rotación puede darnos información de que puede tener un problema a nivel discal. ¿Vale? Concretamente lo que me interesa es un deportista. Sí. Un dolor en la espalda. Sí. Pues, ¿cómo poder discriminar en ese momento? Ya te digo. Si quieres saber. ¿Puede hacer entrenamiento y tal? ¿O puede ser un tema de piramidal muscular? Ya te digo, es difícil. Las lumbalgias, el 90% son inespecíficas, o sea, no vas a saber por qué vienen, pero si haces un test, por ejemplo, de flexión, lo que te digo, y ahí se le reproduce su dolor, pues igual puedo pensar que tiene algo a nivel discal. Que hago un test de extensión o inclinación, puedo pensar que le están chocando las vértebras, ¿vale? Articulaciones. Que irradie por la pierna, sé que hay un problema a nivel discal, o sea, que al nivel del nervio, ¿vale? ¿Me dejas un momentito contestar a esta pregunta? El tema que acabas de comentar, es una valoración de si hay o no patología neurológica dentro de esa exploración, tanto una alteración sensitiva como motora. La diferencia de si hay o no, has hablado de una protrusión o una compresión radicular, está en los síntomas sensitivos y motores, con los test de Bradar, de la SED, en el que tienes que valorar esa afectación. Las lumbalgias, efectivamente, es un cuadro, bueno, pues complejo, porque bueno, hay a nivel muscular mucha patología aguda, que no implica para nada que haya patología ósea o patología de discopatía o radicular, pero te tienes que centrar lo que te puede obligar a parar, que es los síntomas neurológicos, tanto sensitivos, que hace una irradiación de un síntoma sensitivo, que puede ser un acorchamiento, un hormigueo, y mucho más grave, síntomas motores, como es el déficit de fuerza. Y aprovechando lo que comentas y de qué prueba diagnóstica, muy importante que os guiéis por los síntomas. Quiero decir, a cualquiera de nosotras y de nosotros hoy nos hacen una resonancia y todos vamos a salir con un informe con protrusión L3, L4, sin compromiso de raíz 3, espondilolistesis moderada o grado 1, y eso origina enfermos. Quiero decir, aprovechando esto un poco, lo que estás comentando, me parece muy importante que tengáis en cuenta, esa afectación neurológica ya es de mayor gravedad que una afectación de un dolor localizado a nivel lumbar. Sin embargo, esas irradiaciones te guían más hacia una lesión, un compromiso radicular. Pero también que a esos deportistas que a veces se les piden pruebas, ojo con la información que se les da. No solo deportistas, sino a la población en general, pero a los deportistas mucho ojo. Porque la cabeza va, me han dicho que tengo una degeneración lumbar. Desde que acabas de crecer, empiezas a degenerarte a nivel articular, con lo cual la descripción que hace un radiólogo es esa, pero te tienes que guiar en te duele, no te duele, qué trabajo hago para que no te duela, punto, para no generar que afecta mucho a la. Mi duda es si efectivamente los síntomas, pero los síntomas también pueden ser compartidos, por ejemplo, con un síndrome de piramidal, sí. Que puede ser muy compatible con una protrusión discal, y sobre todo la pregunta era enfocada sin prueba diagnóstica.
ya podemos pensar que es la deshidratación o... Pero puede ser una primera atención... Sin prueba diagnóstica no lo vas a saber. Vale, o sea, igual puedes hacer algún test que digas, bueno, pues el piramidal sí, pero para saber de dónde viene el, digamos, el foco del... Una forma de... Vale, mira, te la puedes jugar. La mayoría de fisios no tiene acceso a... Pues se puede hacer una resonancia. Es que es muy serio, no sé... No sé si ha salido espontáneamente o formas parte de la charla, pero... Soy médico. Va, pues... Soy médico y... Pues es que yo lo que veo, que el tema de la espalda, ya hay unos datos epidemiológicos y muchos deportistas dejan el tema del deporte con sus 30 años y las consecuencias del deporte luego le empiezas a ir 20, 30 años después... por no, claro, al final la espalda es algo que es degenerativo, como bien has dicho. Entonces muchas veces hacemos excesos, forzando la espalda, haciendo fuerza, sentadilla, tal, porque la fuerza te viene una lesión de rodilla y no estamos cuenta de que igual estamos depilando la espalda porque no nos ha parecido de nuevo. Entonces yo pienso que eso ya no da el alto rendimiento, pero sí, como salud social, debería ser algo que tenemos que... Pero eso dependerá un poco de cómo trabajes la fuerza, ¿no? O sea, me refiero, hay formas de trabajar la fuerza que nos van a hacer ganar fuerza y no vamos a tener tanto riesgo de que subir. Entonces, eso es lo que hay que saber un poco también. Es decir, joder. Es peligroso porque cuando aparecen ya los dolores, ya muchas veces tarde. Los dolores van a aparecer, o sea, todo el mundo que hace deporte va a tener dolor. De una forma u otra van a tener dolor. Otra cosa es que haya degeneración y esa degeneración se sume con el tiempo. Pues si compites o estás en entrenamiento, pues vas a degenerar más el cuerpo que si haces actividad física normal. Pero bueno, con eso tienes que contar, con ese factor cuentas. Se ha mencionado de una forma efímera y como las tortillas ahora se tenemos. Vale. Pues, ¿alguna más? ¿No? Dime. ¿Sí? Sí, o desde los 12 años tranquilamente, tampoco hemos marcado la edad, pero bueno, con críos más pequeños que se dedican a jugar, digamos, a divertirse, pues... vamos a trabajar, o sea, niños que están en formación, que son de goma, pero digamos, a partir de los 12, 14 años que ya están crecidos. Sí, hombre, si lo metes desde edades más tempranas, pues mejor, obviamente. Si tú a un chaval de 6 años le enseñas a saltar, le enseñas a correr, luego cuando tenga 16 va a saltar y correr mejor que si no le enseñas. Vale, pero sí, lo puedes meter con poblaciones jóvenes, sin problema. Obviamente... lo haría de una forma un poco más divertida, más enfocada a jugar, ¿vale? Que no, estate pendiente, que no se te meta la... Vale. Con chavales más jóvenes. Sí, perdona. Sí. Fan roller. Da igual, ya tenemos entendido. Sí. Sí. Sí, ya te digo, la dosis no está muy clara. Porque no hay ningún gol estándar que diga, no, haciendo esto vas a ganar. Pero lo que te digo, entre 3, 5 series, 30 segundos, 2 minutos, ¿vale? Cuando la sensación de dolor se me transforma en gusto, ya me empieza a gustar, es cuando tengo que parar, más o menos en ese tiempo, ¿vale? Entonces, eso, antes de aumentar ese rango articular sin bajar el rendimiento y después ayuda a que el daño muscular propio del entrenamiento no sea tan grande. Ayuda a que no aparezcan tanto las agujetas. ¿Vale? Entonces, sobre todo en días con mucha carga, mucha intensidad, yo después lo metería. Igual todos los días no, pero días de mucha caña de entrenamiento sí. ¿Vale? Y antes de, bueno, si se acostumbran tus deportistas a hacerlo antes, perfecto. ¿Vale? ¿Y este trabajo sobre todo de biometría, de equilibrios que hablabas y tal, está planteado en los 40 minutos? ¿Lo ves exclusivamente para hacerlo ahí? ¿O también cuando tú estás en verdadera fatiga es interesante poder hacer un trabajo preventivo? Se podría meter la preventiva cuando la trabajas. Yo la trabajo en el calentamiento porque es lo que todo el mundo hace, pero pensando un poco, muchas veces el cuerpo en fatiga también es un factor de riesgo para desgraciarse. Pues quizás también habrá cosas para hacer también cuando el cuerpo está en un máximo. Sí. Sí, también se podría meter, pero bueno, lo más común es trabajar la prevención, no, al final es tener en cuenta lo mismo. O sea, igual no metía tantas series, tantas repeticiones, o no vas a poder saltar tanto, ¿vale? No vas a poder igual activar mejor. Yo lo metería antes, seguro. Si lo quieres meter después y trabajar en fatiga, pues bueno. ¿Pero lo meterías antes por alguna razón en fatiga? No, porque el propio calentamiento preventivo me va a dar esa temperatura, me va a aumentar esa temperatura corporal, ¿vale? Voy a estar fresco, ¿qué digo?
voy a estar más pendiente de hacer las cosas bien, voy a activar todo de mejor forma, ¿vale? Pero igual con el músculo en fatiga tú pegas un salto y te parte. Pero los equilibrios, sí, podrías meterlo, ¿eh? Tema de equilibrios, fuerza, también, o sea, no estaría mal. Pero si yo tengo que decidir, lo meto antes. Yo te quería preguntar un poquito de este tipo de trabajo preventivo. ¿Sí? Hemos hablado todo el rato, o lo has ido encarando un poco a ser profesional, luego hemos hablado de que se podía hacer en edades más tempranas. ¿Este tipo de prevención y entrenamiento lo harías igual en chicos que en chicas? ¿O podrías tener en cuenta que igual las chicas tienen más tendencia, por ser más anchas de caderas, a tener lesiones de rodilla? Y luego, si también tienes en cuenta a la hora de trabajarlo, la parte, o sea, la zona del periodo menstrual en el que se encuentran, que puede influir luego a la... Obviamente, cuanto más específico hagas todo, lo que explico, mejor, ¿vale? Si tú tienes en cuenta todo eso, mejor que mejor. Nosotros, para hacer test o para elegir los test, no tenemos en cuenta el periodo menstrual, ¿vale? Sí que sabemos que, pues, creo que es la segunda semana o la fase ya ovulatoria, a partir de esa semana la lesitud de los ligamentos es mayor, tienes mayor riesgo de lesionarte, ¿vale? Pero no lo tenemos en cuenta para elegir. Que tengo un equipo de chicas de balonmano y todas son cruzados, pues igual priorizo a cambiar algún ejercicio más de saltos o de absorciones en diferentes planos, ¿vale? Adáptalo a lo que tienes, lo que te digo. Mira qué tipo de lesiones tienes en el equipo, qué población tengo, qué lesiones más comunes son qué lesiones son de ese deporte más comunes, y a partir de ahí adaptarlo, ¿vale? Esto es un poco global, ya te digo, disparas un poco moscas a cañonazos. Si queremos llegar a muchos sitios, pues al final eso, dejas la especificidad de lado, ¿vale? Pero sí, si tienes en cuenta eso, perfecto. Yo sé que, por ejemplo, en el Chelsea, creo que es, adaptan los entrenamientos al periodo menstrual, ¿vale? Aquí no lo hacemos. Nos vienen unas chicas de tecnificación, pues eso no lo tenemos en cuenta, porque bueno, ya es meterse en fregados, lo que te digo, ya es el detalle de muy detalle, ¿vale? Pero lo podrías hacer, cuanto más específico, mejor. Buenas tardes, una pregunta genérica. Para el tema de prevención y recuperación muscular, ¿hasta qué punto es conveniente o no, después de un entrenamiento de media intensidad o alta intensidad, tomar, por ejemplo, un tema de sauna seca y luego combinarlo con el estiramiento? Vale, esto lo he explicado antes, ¿vale? En la pirámide, a ver si es... igual no estabas. Lo más importante de todo es que duermas bien y te alimentes y te hidrates bien. O sea, la sauna, muy bien, el baño de agua fría, muy bien, el masajito, perfecto. Pero duerme de 8 a 10 horas y aliméntate bien, ¿vale? Y la sauna, bien, si lo haces, pues me parece, tampoco tiene mucha evidencia de que eso me ayuda a recuperar más rápido. Es más que nada lo que afecta a nivel mental que otra cosa. Espera que lo encuentre. Ahí. Esta pirámide sacada de este artículo nos marca un poco todos esos trabajos recuperatorios que hacemos, ¿vale? Y que nos afecta más a la hora de recuperar mejor, ¿vale? La base de todo es esto, o sea, sentido común. Pues te digo, vale, sí, me puedo ayudar del otro, perfecto, pero cuida esto. Si cuidas esto, minimizarás los riesgos. Si haces esto muy bien y esto bueno. Ya te digo, tampoco hay mucha evidencia. Lo puedes hacer. Te sienta bien a nivel mental, te quedas mejor. Sí, perfecto. O sea, si tú sales de la zona y dices, joder, qué bien me encuentro, me siento más recuperado, hazlo. Vale. Perfecto. Mucho es también cómo nos sienta a nivel de aquí. Vale. O sea, eso también es clave. Entonces, si la sauna a ti te sienta bien, hazlo. Pero sobre todo cuídate esto, ¿vale? O sea, esto no lo olvides, ¿vale? Sí. Lo de correr bien, quiero decir que todo lo sabemos, pero a veces no lo tenemos tan claro, que podemos tener errores como el suplemento. El problema es que todo el mundo no sabemos. Ese es el tema. Nos pensamos que sabemos y no tenemos ni idea.
Yo no te puedo ayudar acerca de este tema porque no soy nutricionista, ¿vale? Pero bueno, sé que comer hidratos después de hacer una intensidad alta es bueno, ¿vale? Rellenar esos depósitos. Dices los suplementos. Si soy deportista de alto nivel y estoy metido en una talla del cuerpo fuerte, sí que tomaría suplementos. Si entreno 3 días a la semana y juego el fin de semana, o sea, yo no lo haría. Vale, pero sí que si estrujo. Sí. ¿Para ti? Sí, dependerá un poco de la talla que te metas. Hombre, si trabajo 4 horas al día y las 4 me estoy moviendo sin parar. Pues si veo que con lo que me alimento sigo cansada, pues igual sí que me merece tomar un suplemento. Que sepáis que ya hicimos el año pasado una charla de nutrición, y este año tenemos pensado hacer unas jornadas lo mismo, un planteamiento global de este tipo, donde luego cada uno a nivel de, si quiero eso, alto nivel, necesita un apoyo mayor, pero también vamos a hacer una jornada de nutrición. Y lo que comentas muy genéricamente, muchas veces nos estamos quedando con una ingesta de proteína baja. Y no somos muy conservadores con el tema del riñón y demás, cuando te puedes hacer unos cálculos de 1,8 a 2 gramos por kilo, eso es la proteína que necesitas. Y el planteamiento es qué estás comiendo, porque muchas veces es exceso de hidrato de carbono, que claro, la fruta es hidrato de carbono. Y azúcar, y hay gente que pues me tomo 7 piezas de fruta, pues a lo mejor tienes que tomar solo 3 porque va luego la verdura, y cuánta proteína estás consumiendo, sobre todo a nivel de rendimiento deportivo y del día a día. Se te muchas veces sorprende y joder, pues necesito 130 gramos y como 70 al día, ¿de acuerdo? Haremos una charla. Sobre todo vete a un profesional, o sea, si tienes dudas, vete a un nutricionista, te la vas a ver pautar, o sea, me refiero, por tu cuenta te recomiendo que no hagas nada. Y lo que Pablo, es muy importante que desconocemos muchas cosas. Vamos a trabajar también, vamos a trabajar todos los años en una o dos jornadas, probablemente mínimo una, dos me está diciendo Ainhoa, en 2 jornadas de nutrición, para que también tengáis un poco esa mínima base y esas dudas vayamos resolviendo, ¿de acuerdo? Sí. En una etapa infantil cadete, ¿cómo abordar el tema de las típicas crecederas? Teniendo en cuenta este trabajo, ¿cómo lo plantearías? ¿Cómo lo abordamos? Lo que has visto, la anatomía, o sea, el que yo crezca, no lo puedo modificar. O sea, si estoy con chavales que están creciendo, pues obviamente su punto de gravedad va a cambiar, su fuerza va a cambiar, sus huesos están estirando, sus músculos y tendones se están adaptando a eso. ¿Qué te refieres? Me refiero, ¿qué quieres? ¿Qué forma de trabajar sería la correcta? No. O sea, se puede trabajar, igualmente. O sea, yo lo haría. Otra cosa es que, pues, que eso, pues igual aparezcan dolores de diferentes, pues inespecíficos. Diga, pues bueno, pues ya sé que está creciendo, ¿vale? Pero sí, sí, adáptalo. O sea, me refiero, mete a tu población, si aunque esté creciendo, hazlo. ¿Vale? Si tienen 12, 14 para arriba, sin problema. Sí. Depende. Depende de dónde provenga el dolor, o sea, no hay que, si tengo el dolor, no me voy a tener que parar obligatoriamente. Si es un dolor de crecimiento, y va a depender, el dolor es subjetivo. O sea, hay unos chavales que igual ese crecimiento le supone un dolor súper fuerte y otros que, bueno, duele un poco, las rodillas. Yo los que me he encontrado pueden jugar, o sea, no se va a ver afectado ese rendimiento, ¿vale? Sí que va a tener dolor y no es peligroso de cara a un futuro tampoco si el dolor no va más. Entonces, bueno, que vean un poco dónde se mueven de dolor, que entrenen o que jueguen y que vean dónde acabó el dolor, ¿vale? Y un poco en base a eso. Pero el dolor en esos chavales es que es súper subjetivo, entonces va a depender de ellos, por mucho que te digan, no, me duele poco, me duele mucho, ¿vale? Bueno, yo creo que sacamos ya que sepáis que vamos a hacer esos pósters, con a lo mejor un código QR que os lleve directamente a los vídeos, Esto es una manera de trabajar, por supuesto, que hay muchas y también alternativas diferentes, ¿no? Pero es un poco la aportación que queremos hacer, sobre todo en la base y esos hábitos.